Bueno, este día nos encontramos acá varias organizaciones para pedirle a los demócratas que cumplen lo que han prometido a nuestras comunidades. Cuando están en campaña ofrecen el cielo y la tierra, pero ahora nos están volteando las espaldas. Pero aquí estamos para decirles que ignoren a la parlamentaria y le den residencia permanente a todos nuestros hermanos. Las familias del CPS, las familias de DACA, los trabajadores agrícolas,
los trabajadores esenciales, todos son merecedores de una respuesta de esta administración. Ahora no pueden estarse lavando las manos en nadie. Ellos pueden tomar la decisión y para eso estamos acá nosotros, para decirles que cumplan lo que prometieron a nuestras comunidades. Por eso estamos acá, para decirles que ignoren a la parlamentaria y hagan justicia con nuestras comunidades, que le den la residencia camino a la ciudadanía, a los hermanos de TPS, a los de DACA, a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores esenciales, a todos aquellos que contribuyen a la grandeza de esta nación. ¡Sí se puede! 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 So we are here at the Democratic, at the Harris County Democratic Party with a letter addressed to the White House that should be delivered by the Harris County Democratic Party with a stamp paid for with immigrant money. On their door, they have a sign, and I'm going to read it to them. It says, in this house, we believe that Black Lives Matter, women's rights are human rights, that no human being is illegal, science is real, love is love, kindness is everything. You can't have that sign on your door and close it and close the door on the community who represents us. So we are here to tell the Harris County Democratic Party that we not only need leadership, but we need real leadership that's ready to stand up for essential workers and families of all colors, of all creeds, and who have been here prior to the pandemic, who are here during the pandemic, and are still going to be here after the pandemic. That's right. To shut the door on us is to shut the door on the very community who put you in your place. That's right. Who put you there. Right. So if you turn your back on us, we will turn your back on you, our back on you, and we will remember come election time. That's right. Para nosotros es importante estar aquí con una carta de que fue, que es para la Casa Blanca, que queremos que el Partido Demócrata aquí en el condado de Harris le dé a la Casa Blanca. Es importante que esta carta sea dada porque no solamente necesitamos liderazgo, pero necesitamos liderazgo real en tiempos difíciles. Mi mamá siempre me decía que tu carácter no te ibas a juzgar cuando las cosas eran fáciles. Íbamos a juzgar su carácter cuando las cosas se tornaban difíciles. Esto que nos hayan cerrado la puerta para nosotros es una cachetada a la comunidad que tanto ha apoyado a los demócratas durante todo este tiempo, y necesitamos que ellos realmente demuestren liderazgos en tiempos difíciles. Por lo mismo vamos a estar aquí, y no sé ustedes, pero yo voy a regresar aunque esté caliente, aunque esté frío, aunque esté lloviendo, hasta que ellos escuchen a la comunidad, que es el poder de la economía, y que estuvimos aquí antes de la pandemia, durante la pandemia, y somos esenciales, no porque somos trabajadores, pero porque somos seres humanos. Gracias. Y si no se acerca, no me acercamos.
Ok, ahorita que siga, ahorita van a seguir otros. Sigue con lo que sigue. Okay. Okay. I'm gonna go ahead and read the letter. We, the undersigned grassroots Harris County organizations representing impacted memberships, call on you as leaders in our county to push Democratic Party leadership to deliver on a path to citizenship for millions of immigrants in the United States. More than 1.6 million immigrants and 70,000 refugees cross the Houston region home, and 63% of them are non-citizens. More than 500,000 Houston region residents are undocumented. And this is a crucial moment that our communities need you to amplify their demands for reforming our broken immigration system, lifting the cost of fear of deportation from them and their family members, and finally offering them an opportunity to fully integrate into our society. We are the backbone of Texas economy. We are the backbone of the United States economy. We essential workers. We the immigrants. We ask you that you publicly make a statement as the Harris County Democratic Party calling on Vice President Harris to disregard the parliamentarian's erroneous advisory opinion and enable a pathway to citizenship now. Sigue de hablar. DACA here to stay. We are here for DACA recipients. UPS. Tenemos más personas que van a hablar. Okay, next speaker. Venimos a pedirle a los demócratas que ignoren a la parlamentaria. Aquí en este grupo de personas hay de nacionalidades nacidos aquí en Estados Unidos, hay americanos, norteamericanos nacidos aquí, hay asiáticos americanos, hay afroamericanos americanos que han votado por los demócratas y nosotros no podemos ser ignorados. Pedimos que nos cumplan las promesas cuando estaban reeligiéndose para la presidencia la señora Kamala Harris y Mr. Joe Biden. We love this country. We respect the laws. Tenemos más de 20 años trabajando para este país, aportando. Tenemos hijos nacidos acá que son personas que aportan a esta sociedad. Ingenieros, doctoras, enfermeras. Tengo 3 hijos en lo personal, 2 ingenieros. Y tengo también una que está estudiando doctora, que está estudiando también para biología, que están aportando para el futuro, para las vacunas del COVID-19. Tenemos gente en la línea de enfrente, tenemos en todos los estratos de esta nación a la cual amamos, en todos los estratos de la vida norteamericana. Tenemos personas que nos representan desde las escuelas, maestros, soldadores en la construcción, trabajando en la pipeline para que el gas llegue hasta cada casa, que están aquí enfrente al cruzar la calle.
para cada casa, para cada cocina. Trabajamos en la energía para este país, la energía solar, la energía renovable, el aceite, el petróleo, en todos los estratos de la vida. Pedimos que nos ayuden, que nos den la residencia ahora, y nosotros les pedimos que ignoren, este es el mensaje, que nos cumplan, señores demócratas, y que ignoren a la parlamentaria, que no la necesitamos, no la necesitan. Ustedes quedan todo el poder. Biden, ignora a la parlamentaria. Biden, ignora a la parlamentaria. Biden, ignoren la parlamentaria. Biden, ignoren la parlamentaria. Biden, ignoren la parlamentaria. Biden, ignoren la parlamentaria. Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacerlo en inglés y en español. Mi nombre es Norma González, soy la organizadora de Texas para United We Dream Network. Aquí estamos como United We Dream Action a representar a millones de personas indocumentadas, a millones de familias que han luchado y que están mixtas y no todos tienen el privilegio de estar aquí sin miedo. Estamos aquí porque como United We Dream Action en los años pasados hemos apoyado a varios demócratas que nos han prometido que nos van a ayudar y no es así. Por los pasados años hemos caminado en las calles, hemos hecho llamadas, les hemos dicho a votantes que voten por demócratas porque nos van a ayudar y aquí están cerrándonos las puertas, no nos están ayudando y eso no es justo. ¿Cómo es posible que pueden decir que nos apoyen y no pueden ni escuchar nuestra carta? Ahora en español, en inglés, disculpen. Hey everybody, my name is Norma González. I am the Texas Lead Organizer with United We Dream Network. We are here as United We Dream Action, demanding Democrats here in Harris County to listen to us. For the past couple of years, we have been endorsing Democratic candidates who promise to help us, to help our communities, to provide us relief from deportations. We are here representing millions of undocumented people, millions of mixed status family who deserve to live without fear, and it is not fair that they are not listening to us when all we want is for them to read our letter and keep their promises. Thank you. Open the door! 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 Hi, my name is Hyunja Norman with Uri Winters. I'm an immigrant from South Korea. As an immigrant, I believe that most of us share the similar ideas. If we work hard, we can do something. Or we can do anything or become somebody to make America a better and safe place for all our families and communities. This is the American dream. However, it is impossible for so many immigrants. Without security of the citizenship status, my community cannot thrive. Many of my community members live with the fear of deportation and separation from their families and loved ones. When I see their struggles, I cannot stay silent any longer because I am also an immigrant. I want our impacted community members to know that you are not alone and I am with you. We are with you and we will march with you until we win a pathway citizenship this year. I want to thank you, all of you, for fighting for our immigrant communities. This year we are doing our part to pass a pathway to citizenship for young people, TPS holders, farm workers, essential workers, and all the immigrant families. We ask today here, Democratic Party Chair Odes, publicly make a statement
as the Harris County Democratic Party chair, calling on Vice President Harris to disregard the parliamentarian's advisory opinion and Abel's pathway to citizenship. Citizenship cannot wait. No podemos esperar a la ciudadanía. 우리는 더 이상 시민권을 기다릴 수 없습니다. And the Asian community cannot wait any longer for a pathway to citizenship. We make up over 16% of entire undocumented population, and we need solutions now. Vice President Harris, please do your part as a daughter of immigrant and then secure citizenship for everyone this year. Your decision today makes a difference and bright future and hope for the 11 million undocumented immigrants here in America. What you do matters. We need your help. We want justice for all. Thank you. Let's start walking in circles and make some chants, make big noise. ¿Ya se cansaron? ¡No! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Ya nos cansaremos! ¡Ah!
abajo la deportación. Ahora vamos a bailar. Para los que puedan brincar, vamos a decir: el que no brinque es migra. 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 Estamos en la lucha.
ahora le vamos a decir al Partido Demócrata: el que no abre es migra, 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 el que no abre es migra. Kamala's birthday. So we already gave Kamala a big present, which was our hard labor and our presence here in this country. So we want to wish her a happy birthday, but we already gave you your present, so now you need to return the favor. So we're going to go ahead and wrap up. If we can all come to this side, we're going to take one big group picture, and then we'll do some final chants. So si todos ya vamos a terminar, si nos podemos poner aquí enfrente, y dejar un espacio para que se vea la carta, para que nosotros van a la foto del grupo. Las banners abajo para que se vean bien. Las banners abajo para que se vean bien. The banners on the bottom, and then some folks on top. La carpeta, ¿la quieren aquí enfrente? ¿La quieren aquí enfrente? Los que traen máscaras tienen que ir con sonreír con los ojos, ¿ok? Todos con sus residencias. Todos con sus banners arriba. Con sus residencias también permanentes. Ok. Todos con las residencias. Ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra. No se muevan. Los que están tapados por los banners no se tienen que preocupar en subir la pampa. No se muevan, quédense así porque si no van a salir con un ojo abajo y un ojo arriba. Ok. Ok. No respiren. No respiren. No respiren. Don't turn purple if you're not breathing. We're good. Don't pass out. Ahora la, right. los dedos abajo. Okay. Ahora la mano izquierda arriba. The fist up. Puño arriba. Fist up means we mean business. We mean business. Okay. Okay, okay. Y el puño arriba, para los que no saben, significa, y van a hacer esto conmigo, es si ustedes hacen esto, hagan esto. No se puede. No. Ahora César, ¿qué sigue? Después siguen dos dedos porque nos unimos, invitamos a otro amigo y después nos ven en el Face y después las veces tres, que venir tres, al chisme ya somos tres, y después tres, viene porque la tía de la sobrina ya se enteró de lo que estamos cuatro, haciendo y vienen cuatro y al final nos unimos todos bien en cinco. To the Harris County Democratic Party, who shut the door on their community, we want to say shame, 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 shame,
6 de la tarde estaremos en el edificio federal Mickey Lila, en el 1919 Speed. Allí va a haber otro evento enfocado sobre el mismo objetivo. Este viernes a las 6 de la tarde están todos invitados. No sé, por allí está Laura. Acá enfrente, acá, acá. Ok, Laura. ¿Acá al final o aquí? Shame on you, shame on you, shame on you, shame on you.